Nuria Piera, señores, le tiró un piropo al gobierno. Y esto la puede dejar peligrosamente en evidencia. Sin querer queriendo, o queriendo sin querer, ¿verdad? No sé, pero ella dijo algo extraño. O tratando de justificar su inoperancia en el ejercicio. Exactamente. Esa militancia que vemos en Nuria Piera de denunciar. O a lo mejor está siguiendo las órdenes de no seguir atacando la corrupción y tiene que decir eso. No sé. Pero ella dijo algo, que ahora es más difícil seguir los casos de corrupción porque se han sofisticado. Sí, sobre todo el PRM. Independientemente de que en estos días, independientemente de que en estos días ella denunció al FEDA, un fondo ahí que manejaba, que hablo, qué decepción, Emilio Galván, de probarse eso, ¿no? De una serie de anomalías y una serie de malos manejos. Pero uno siente que si va al FEDA, que si fue al Imposdom, es como que se está comiendo los mangos bajitos. Eso es lo que, esa es la sensación que le queda a mucha gente que no tiene militancia por el PRM y que no necesariamente votó por el PRM, uh-huh, o que votó por el PRM desde la acera de la ciudadanía, que no milita en partidos. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esta aseveración de Nuria Piera de que la corrupción es más difícil de detectar, de que es más difícil aparentemente ella involucrarse en un informe, una investigación periodística a largo plazo porque se ha sofisticado? Ella está obligada, o sea, parece que se vio presionada y tuvo que responder, porque es muy evidente cómo ella ha dejado de investigar los casos de corrupción en el PRM, en este gobierno. Entonces, mucha gente le ha estado criticando eso. Y se vio la necesidad de dar esta justificación, ¿no? Y dijo, bueno, lo que pasa es que el gobierno de antes era más descarado, dejaba más rastro, era más descarado, o sea, y era más fácil de tú tomar las pruebas y hacer la denuncia con sustento. Ahora, si nos ponemos a chequear, señores, ella denunció a Kimberly, Ministerio de la Juventud, a la incumbente de ese ministerio, funcionaria de este gobierno. ¿Pero a quién respondía Kimberly? Ramón Albuquerque. ¿Y quién es Ramón Albuquerque ahora? Un opositor de Luis Abinader. El opositor más descarnado junto a Guido Gómez Mazara que puede tener el gobierno de Luis Abinader. Entonces, a mí lo compañeros que me da de partido es que hay una relación, un entendimiento directamente, un acuerdo directamente entre Luis Abinader y Nuria Piera. ¿Tú crees? Sí, totalmente, totalmente. Wow. Hay un entendimiento ahí. No hay, o sea, no hay otra forma. Porque eso, o sea, ¿cómo tú dices? O sea, ¿sigues el mismo discurso? No, es que los de antes eran más descarados. Estos son más sofisticados. Uno no puede detectar si hay o no. O sea, estás dejando la duda ahí. Claro, y los demás eran descarados. O sea, ahí no había duda. Había corrupción, era descarado. En esto es más sofisticado. Uno no. Pero en ¿cómo? Cierta medida puede tener razón. No, pero esto es una cosa. Puede tener razón porque los que están robando ahora, se supone, ¿no?, que tuvieron que haber visto los que robaron antes y cómo lo hacían y cómo se podrían descubrir los desvíos de los recursos de las instituciones. Me imagino yo no son tan brutos, ¿verdad? Vamos a hacer ahora las cosas distintas, porque si 16 años estuvieron haciendo esto, vamos a hacerlo de distinta forma. Ahora bien, que Nuria Piera diga semejante estupidez de que ya es más, eso sí estoy completamente, está completamente fuera de lugar. Pero sí puede haber formas ahora mismo, con respecto hasta de la tecnología, nuevo software, lo que tú quieras, para poder evitar que alguien pueda canalizar un cierto dinero a mi cuenta o al revés. O que en la administración, ¿cómo se llama la página esta de transparencia pública? Uh-huh. Pueda alguien meterse para ver cuánto es que yo gasté en papel higiénico. Porque se supone que todos los dineros están registrados en esa,
en esa página para que cualquier miembro de la sociedad pueda entrar y ver en qué se está gastando el dinero. Pero muchas veces pueden disimularlo a través de programas, a través de este tipo de situaciones de hackers y demás para poder aparentar que el dinero sí se está gastando ahí. Yo creo que a lo mejor en ese sentido se refiere Nuria Piera, que a lo mejor es un poquito más difícil encontrar eso y antes no era así, precisamente por el avance de la tecnología de ahora. Pero es que estamos viendo todos los casos de corrupción que salen a la luz en este gobierno. Yo no veo ningún procedimiento sofisticado. No, lo que veo es una chapucería. Fácil de detectar. En el interno. Una desfachatez. Oye, güey, desaparecer 4,000 millones del Intran, por ejemplo. No estás, o sea, son 4,000 millones. ¿Cómo tú lo desapareces sin que dejes rastro? No son 4 pesos, Maracayo, son 4,000 millones. Eso es algo muy entonces, evidente. ¿Cómo lo haga? Ah, entonces, se supone que entre más volumen de dinero sería más evidente saber a dónde se fueron 4,000 millones de pesos, pero no es así. ¿Por qué no se descubre eso? Yo creo que lamentablemente Nuria Piera hace silencio en casos que hasta de sospecha, que abren sospecha. Por ejemplo, el director del Ministerio de la Vivienda hizo la compra de los terrenos del canódromo. Señores, son terrenos que no se acaban, son inmensos, ¿no? Ese terreno es inmenso. Y vino a cerrarse siendo él funcionario. Ya ahí hay una anomalía de acuerdo a la ley. O sea, usted no puede, siendo funcionario, adquirir terrenos del Estado. Entonces ya ahí hay algo, ahí hay una fisura que implica una investigación. Ni hablar de que su programa Mi Vivienda, que se parece mucho al programa Mi Vivienda que se aplicó en Perú en el gobierno del defenestrado Pedro Castillo, se habló de una, en el caso de Perú, de una constructora, una señora que tenía muchas influencias en ese Ministerio de la Vivienda de allá y que se había reunido con una comisión del Ministerio de la Vivienda. Aunque eso, él publicó un comunicado como director del MIVED aquí, hablando de eso, es bueno que se investigue. Es bueno que se investigue. Pero está el caso de pasaportes. Lo de pasaportes es descarado. Sí. La ineficiencia que hay en pasaportes es descarada. Cuando tú ves ineficiencia y tú ves un factor común de ineficiencia en varios servicios, ¿eh? ¿Cómo se ha retrocedido? Pues usted debe de investigar porque aparentemente o son malísimos o esa ineficiencia, peor aún, se está haciendo sistemáticamente para que fallen. No entraría ahí el proceso ominoso, porque no necesariamente tiene que ser bueno, de la privatización de los servicios del Estado. Ese tipo de cosas también se deben de investigar, porque yo creo que hay muchísimas razones para eso. Entonces, yo creo que cuando ella dice ese tipo de cosas, a uno lo que le abre es esa caja de Pandora de la sospecha y pensar que Luis Abinader, por otra parte, aunque toma decisiones desatinadas en torno al caso de Haití y el manejo con ese tema, por otra parte lo maneja muy bien a la posible disidencia periodística. Andrés L. Mateo, embajador. Bueno, hacían comunicación política a favor del PRM. No voy a nombrar a él, ni tampoco a Juan Bolívar Díaz, pero Marino Zapete está retirado, ¿eh? Uchi Lora se retiró, sí. Y mira Nuria lo que dice. Entonces estamos hablando de una efectividad de Luis Abinader para anular al periodismo combativo, porque hay que decirlo, si hubo un periodismo que combatió a los desórdenes a nivel de corrupción que tenía el PLD, fueron ellos, y está anulado todo. Pareciera que hoy no pasa absolutamente nada, más que son unos ineficientes. Y ese tipo de cosas yo no me las creo. Lo que sí yo podría pensar es que se están gastando 8,000 millones de pesos en publicidad. Y yo creo que eso sí es sofisticado. Eso sí es sofisticado, los 8,000 millones de pesos que se están gastando en publicidad y en otorgarle publicidad a redes como la de N Digital. Que no lo digo yo, salió en Somos Pueblo, eso salió ahí. Un contrato de más de 6 millones de pesos por un año por unas publicaciones ahí semanales. Imagínate.
del Ministerio de Obras Públicas. Solamente en el medio de ella. Pero si vamos a otros medios, a otros periodistas que no son afines al gobierno y que no tuvieron un comportamiento afín y que muchos de sus programas, muchas de sus redes no tienen el alcance que justifique contratos millonarios que tienen. Como hay uno por ahí que tiene hasta servicio de parábola y vaina y lo presta ahí el servicio en el gobierno. Y ni hablar de otro que es constructor. Entonces, yo creo que es sofisticado en eso, en el manejo del presupuesto. Y tanto que criticaron al gobierno del PLD, está emitiendo mucho, mucho, mucho más. Entonces, lamentablemente, Nuria Piera, en estas declaraciones, me parece que ha sido muy desafortunada. No, le está llamando sofisticado al manejo de, por ejemplo, Roberto Fulcar en el Ministerio de Educación. Cuando los asuntos eran tan evidentes, los suplidores haciendo denuncia pública con pruebas y todo, pero por Dios, qué sofisticado, tenías todo ahí y nunca hizo nada con Roberto Fulcar. Hubo un rumor, y yo no lo voy a decir, pero no voy a decir que pasó así, pero hubo un rumor, hubo algo que denunció Rafael Linares Guerrero. Rafael Linares, el comunicador que es el secretario, me parece que es secretario general del PRD. O sea, es un comunicador político, él es frontal. Él denunció que un familiar de Luis Abinader parece que está implicado en un proyecto. Abinader dijo en Televisión Nacional que ese tipo de cosas que no se pueden quedar así, que lo iba a denunciar. Y eso ha pasado año y medio, casi dos. Y no se ha hecho nada. No lo han denunciado, no han desmentido a Rafael Linares del todo. Porque no se ha denunciado, no se ha puesto en los tribunales, no se ha interpretado eso como una difamación. Entonces yo digo que son casos, mira, uno está diciendo casos aquí sin un rigor, cosas que uno ve. Que tú dices, van acá, pero esto abre la puerta para tú investigar algo. Señores, en plenas elecciones, Nuria Piera le dio durísimo al gobierno de Danilo Medina, denunciando cosas de malo manejo de su hermano. Le dio duro, le dio muy duro en plena era del PLD. Entonces, no puede ser que esta gente sean tan no. Sabias. Y además, yo no, es que no, obviamente no son tan sabios. Además, ella dice que el PLD era muy fácil descubrirlos, eran muy descarados, pero sin embargo todos los casos han sido declarados complejos en la justicia. Claro. A ninguno se le ha podido fijar una sentencia porque el Ministerio Público necesita más tiempo para investigar. O sea, estamos hablando entonces de que no eran tan descuidados como ella quiere decir. Entonces ahora ella lo que quiere ahora es como tener, qué sé yo, pruebas tan evidentes como para tú ir a llevarlo a juicio. Si tú siempre has hecho reportajes mediante a pruebas que apelan al sentido común. No son pruebas que te van a que pueden ser garantía de condenar a nadie. Siempre lo ha hecho así, en base a eso. Pero ahora, ¿qué es lo que ella quiere? ¿Pruebas que sean una garantía para condenar a las personas? Ahora ella está exigiendo eso para hacer el trabajo que siempre ha hecho. Es demasiado sospechoso eso. Bueno, esto es la quinta pata. El señor, yo iba a decir Mario Herrera. Mario Herrera no está aquí. El señor Charro Bachatero, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar, todo eso.